Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este encuentro sobre educación y sobre la relación escuela-familia. Un encuentro en el que el protagonista es un libro, Aprender del espejo, libro que ya ha sido presentado, no es la primera vez, ha sido presentado en Sevilla, en Madrid, y que hoy llega aquí a Utrera, de manos de su autor, el profesor utrerano, orientador y coach, Fran González Lozano, al que desde aquí le agradezco profundamente que haya confiado en mí para su conducción. Espero estar a la altura del libro y de ti. Un libro que, como dice el autor, es como un espejo en el que se refleja lo que somos y lo que podemos llegar a ser si queremos. Por eso, Fran ha escrito Aprender del espejo, precisamente para que los tutores de los centros educativos y las familias se miren mutuamente, se reflejen en ese espejo y desde la empatía, que es fundamental en este ámbito, se ayuden en la difícil tarea de la educación. Estaremos todos de acuerdo con que la educación de niños, niñas, adolescentes es importantísimo, tanto en el aula como en casa. Y desde los dos polos educativos, precisamente, hay que estimular, asesorar y, sobre todo, acompañar a los menores. Por eso es importante una buena relación familia-escuela, una asignatura que tenemos pendiente, creo. Bueno, pues aprender del espejo, precisamente, ahí nos vamos a ver reflejados y vamos a encontrar soluciones. Es un libro de pedagogía, de ayuda y de asesoramiento a tutores, a padres y a madres. Aunque es un ensayo, escuchar, o es un libro de pedagogía, madre mía, qué rollo, qué tal, os aseguro que tiene una lectura fácil, rápida, porque en él, además, se huye de los tecnicismos psicopedagógicos y lo que sí se dan son pistas de intervención orientadora para el tutor en su relación con los padres. Esto lo hace Fran magistralmente, con un lenguaje muy claro y muy, muy de nosotros, desde su experiencia de más de 30 años como tutor y, por tanto, con su relación con los padres. Aprender del espejo es, en definitiva, una guía que nos sirve de ayuda para el profesorado en sus tutorías y para las familias en su relación con la escuela de sus hijos. Evidentemente no lo vamos a abordar solo, no lo voy a abordar yo solo con el autor, sino que, porque además sería muy aburrido, en primer lugar, y porque para que el libro, que es eminentemente práctico, tenga sentido, es necesario la visión de educadores y de padres que aporten su experiencia. Por este motivo, hemos invitado a cuatro profesionales de la educación en sus dos polos, escuela y familia, y con los que junto a Fran, el autor del libro, abriremos una especie de mesa de debate con cuestiones que todos tenemos en mente. Pero eso será luego, dentro de un poquito. Ahora, y antes de entrar en materia y presentar el libro, quiero agradecer la presencia de todos los que estáis aquí, de los dueños de esta casa, de los concejales de festejo y de educación. Y bueno, pues que sea el director de esta casa quien haga la presentación oficial. Así que invito a subir aquí al escenario a don Ramón Ronda Segreyes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra presencia, en especial de Francisco Arjona, nuestro concejal de Turismo y Fiestas Mayores, y de Nacho Aguilar, concejal de Educación, que en esta tarde pues, se acercan aquí. Y también de todos vosotros. El tema de la educación es un tema importante y que nos afecta a todos, a familia, padres, escuelas, etc. Hace más o menos unos 30 años, lo hablaba con Frank, pues él fue el que nos dio las clases pues, para ser monitor de tiempo libre y animador sociocultural, hace 30 años. Y yo la verdad que guardo un grato recuerdo de aquellas formaciones en Campano, y alguna que otra también en Sanlúcar la Mayor y en la inspectoría que se hacían también. Y entonces, yo sí puedo decir que este libro no es de una persona que ha estado metida en su despacho, que ha leído muchos libros, muchos documentos y pretende hacer una gran obra brillante, desde la teoría, sino todo lo contrario.
desde su experiencia de muchos años en diversos sitios, en diversas facetas, pues un libro que sale pues desde lo que ha vivido, desde su experiencia, desde el corazón, y su experiencia él la quiere compartir, ¿eh? Que es lo que él ha hecho aquí en este libro, ¿eh? Y todo, digamos, pues esa sabiduría que en el día a día, con los niños, digamos en la trinchera, pues codo a codo con otros compañeros, pues él quiere transmitir toda esa sabiduría. Y es lo que aparece aquí reflejado en este libro. Así que, Fran, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y sobre todo, bueno, pues compartir esa experiencia y esa sabiduría que seguro que a todos nos hará mucho bien. Muchas gracias. Bueno, vamos por partes. Presentar a alguien que conoces tan bien y al que quieres y admiras y respetas es un lujo. Este es mi caso, ¿no? Un honor para mí presentar a Fran, a que considero a amigo y familia. Nos conocemos desde que éramos muy niños, éramos adolescentes y correteábamos por los pasillos de esta casa, de este colegio, nuestro colegio, la que sigue siendo nuestra casa. Enseguida conectamos, porque nos metíamos en todo lo que se proponía y nos metíamos, conectamos enseguida, nos convertimos en buenos amigos y el destino, que es muy caprichoso, una vez que se acabaron nuestros años en el colegio, nos hicieron coincidir en varias etapas más, personales, profesionales, haciendo de que nuestra amistad se hiciera fuerte, sincera y sobre todo permanente. Pues a pesar de haber pasado épocas en las que no nos hemos ni visto siquiera, lo hablábamos hace poco, ¿te acuerdas, Fran? Tomando una cervecita, pues al final es como si no hubiera pasado el tiempo. Hoy día los dos somos educadores, los dos hacemos teatro, en mi caso igual pues con un poco más de porque se ha convertido en mi modo de vida, ¿no? Y vivimos en Sevilla. Bueno, Fran es de los amigos a los que hay que echarle la cadena perpetua porque siempre está cuando lo necesita. Y no solo profesionalmente escribe libros, es que Fran además es un tipo ingenioso, es inteligente, es creativo y muy gracioso. Pero muy, muy gracioso. Yo creo que no me he reído tanto con nadie como con Fran. Vamos, pero de dolor de barriga. Tremendamente cercano y familiar, Fran es un tipo positivo y alegre de forma crónica. Y en sus ratos libres, como he dicho, practica el teatro y también practica la relación con los amigos, a los que sabe escuchar y también aconsejar. Virtudes estas de las que yo he podido disfrutar en primera persona en no pocas ocasiones. Además, su vocación por la educación es incontestable. Se ha formado a conciencia, ha investigado y no deja de crear contenido en este ámbito. Fran ha desarrollado su profesión docente en todas las etapas educativas, desde los más chicos hasta los mayores, incluso en la universidad, como profesor titular de asignaturas de filosofía, antropología de la educación y la didáctica en la Facultad de la Educación de Cádiz. Ha escrito muchos libros, pero eso quizás ya hablará él de ello. Recursos educativos para el profesorado, obras en el ámbito de la formación docente, ha escrito artículos sobre la relación familia-escuela, sobre la acción tutorial, tiene publicaciones sobre educación social, sobre la promoción de valores desde la educación, publica habitualmente artículos de análisis de la realidad educativa y colabora en medios de comunicación como asesor pedagógico y orientador y ha desempeñado cargos directivos en diversos centros educativos de toda la geografía andaluza. Hoy está como director en el área de personas para la gestión de recursos humanos de la compañía Hijas de la Caridad en la provincia España Sur. Es un honor, un gustazo presentaros a Fran. Todo eso y mucho más es Fran. Así que Fran, un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias. Ya el baño ya de humildad me lo has dejado hundido. Te mereces eso y más. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, como decía Sergio, el libro, por cuestiones editoriales, pues se presentó en Madrid y en Sevilla. Pero a Utrera hay que venir, siempre. Yo soy, a Utrera siempre se vuelve. Y yo vuelvo encantado cada vez que vengo, porque vengo a ver a mis padres, que están aquí, a mis hermanos, y vengo a mi casa.
y cuando entro en esta casa también vengo a mi casa. Por eso el sitio para presentar este libro tenía que ser esta casa. Y fue Ramón el que me instó también a ello, ¿no? Así que muchas gracias, don Ramón, por tu acogida desde el principio. Yo tengo una anécdota, ahora que están aquí algunos maestros e incluso directores de un colegio de Utrera, no voy a decir cuál, y una niña que es muy conocida de nuestra familia, pues usaba uno de los libros, creo que era en cuarto de primaria, o en, no me acuerdo si era tercero o cuarto, porque esto pasó hace 2 o 3 años. Y le dijo a la maestra de religión, porque yo tengo todos los libros de religión de una editorial que empieza por Santi y acaba Llana, es porque no se puede decir, hoy hay que hablar de Del Vives, ¿vale? Los libros de religión de primero a sexto, pues yo soy el coordinador de autores, no soy el autor. Y después también de los profes. Los profes tienen un libro complementario al libro de los niños. Y entonces esta niña le dijo a la maestra: mi padrino es el autor de este libro. Mira, este que viene aquí, que se llama Fran González, en la contraportada y tal, ese es mi padrino. Y le dice la maestra: niña, que no se miente. Y la maestra le riñó a la niña porque estaba mintiendo. Y entonces la niña se fue a su casa y le dijo a los padres: me ha pasado esto. Entonces los padres, la madre o el padre, no me acuerdo, fue a hablar con la maestra y le dijo: que es verdad, ¿eh? Que es su padrino. Que este señor, este Fran González, es de aquí de Utrera y tal. Entonces la maestra de religión dijo: ay, bueno, yo qué me voy a imaginar que uno de Utrera va a escribir los libros de religión. Ya ves. Como si eso se pudiera escribir nada más que en Madrid. Claro. Resulta que uno de Utrera ha escrito 15 libros del área de religión y de educación social y de pedagogía en general. Pero sobre todo lo que a mí realmente me gusta es escribir de la relación familia-escuela. Y sin embargo, este ha sido el último libro, porque es verdad que he escrito muchos artículos. Os recomiendo un blog que se llama Educando Seguro, y ahí escribimos mucha gente, y mi tema es el de la relación familia-escuela. Y después también este libro es fruto, como decía, de 30 años de trabajo de como tutor, ¿no? Porque yo he sido tutor en la ESO muchos años. Previamente fui también en la antigua EGB, ¿no? Fui maestro y tutor también. Y es fruto, bueno, de mi relación con los padres y con las madres, ¿no? Y son distintos temas, distintas situaciones, experiencias que se me han ido dando y que en un momento determinado pues he pasado a escrito, por si le puede servir a algún compañero profesional y también por si le puede servir a las madres y a los padres. Cómo enfocar distintos problemas, distintos temas, distintas situaciones que se pueden generar con los niños, con los adolescentes, en relación también con el colegio, etc. Para que cada uno tenga su lugar y su complementariedad, ¿no? Porque aunque tenemos el mismo objeto de trabajo, digamos, ¿no? Que en este caso no es un objeto, es un sujeto, que es el niño. Los padres le llaman hijo, nosotros le llamamos alumno, pero es la misma persona, la misma personita de la que hablamos y de la que nos ocupa. Entonces, lo que no podemos es, con ese sujeto de atención, tener mensajes contradictorios o diferentes. Pues entonces despistamos al niño y al adolescente. Tenemos que dar el mismo mensaje y lo tenemos que dar de manera coordinada. Y esa es la cuestión del libro, ¿no? Y eso es. Y es fruto, pues, de un programa de radio en COPE Andalucía que se llama Aula Activa. Entonces, pues yo colaboré ahí y fruto de esa colaboración, pues salió el libro, ¿vale? Y ese es el objeto del libro. Un libro que además tiene una dedicatoria, que yo, si no te importa, Fran, la quiero
Con mucho gusto. La quiero leer porque además quiero saber que, porque has puesto esta dedicatoria. Se la dedica, dice, a mis padres, a mis hijas, mi generación anterior y posterior. Son los que me preceden con su testimonio y las que me suceden que me obligan a darlo. El mejor regalo que me ha dado la vida. En ellos me miro y aprendo a ser. Exacto, porque yo tenía claro que en la relación familia-escuela pues tenía que dedicarle el libro a mis padres y a mis hijas. Eso es lo que he puesto ahí de mi generación anterior y posterior, que unos me han enseñado de una manera y las otras me han enseñado de otra. Pero ambos extremos de generación pues me han enseñado mucho, la verdad. ¿Y lo del espejo? El espejo tú lo has explicado muy bien de nuestras charlas previas. Delante de un espejo se puede aprender mucho, porque te ves a ti mismo, ¿no? Te puedes animar por la mañana con una sonrisa a ti mismo. Puedes ver cómo pasa el tiempo en ti mismo. Puedes también descubrir alguna cosa a mejorar en ti mismo. Por ejemplo, si tienes un pelo en la punta de la nariz, hay que quitárselo. Eso te lo descubre el espejo. Porque no te gusta tener eso ahí, ¿no? Entonces, algunas veces en el espejo descubres cosas que te gustan y que, por tanto, potencias, y otras que te gustan menos y que necesitas... Pero que son reales. Cambiar, claro. Entonces, la relación familia-escuela... la relación familia-escuela tiene un lugar por excelencia. No sé si mis compañeros a lo mejor están de acuerdo con este tema. El lugar por excelencia de la relación familia-escuela es la entrevista de tutoría. O sea, cuando está la madre o el padre sentado con el tutor, el profesional, sentado en un ámbito formal, no en la puerta de la calle, claro, ni por la plaza el día que me estoy tomando un café. Ese no es el lugar de tutoría. O sea, es de saludar con cariño. Entonces, ese lugar por excelencia, que es la entrevista, ese es el lugar de la relación familia-escuela. Y ahí tú aprendes de mí y yo aprendo de ti. Yo veo cosas que a lo mejor tú no has visto en tu hijo y tú me aportas cosas de tu hijo que yo no veo porque no vivo con él. Y tenemos que aprender mutuamente y a querernos. Lo mismo que cuando yo me veo en el espejo, me quiero. Si te gustas lo que hay y si no te gustas lo que hay. Aunque vea arrugas. Efectivamente. Me tengo que seguir queriendo. Efectivamente. La pregunta no es por qué, que mucha gente siempre pregunta el por qué, por qué, por qué. La pregunta es para qué. ¿Para qué has escrito Aprender del espejo, Frank? Lo he escrito con la intención de, para que le sirva al que lo lea. Es decir, como yo ahí cuento mi experiencia, pues a lo mejor es verdad que nadie aprende en cabeza ajena, eso es verdad. O sea, como se dice el refrán ese, que nadie aprende en no sé qué ajeno. Pero sí puede servirte de referencia, ¿no? Si a este profesional ha pasado esto y lo solventó de tal manera o el asunto resultó de tal forma, pues a mí a lo mejor me puede servir esa experiencia. Ajá. Ese es el para qué del libro. Pues si no te importa, Fran, vamos a pasar a presentar a los profesionales que nos acompañan aquí hoy, porque tienen mucho que decir, porque también son gente muy experimentada. Vamos a empezar por mi izquierda, Antonio Soto Vázquez, que es una persona de clara vocación por la educación como motor del cambio y mejora de este mundo. Según él, su principal maestro es el maestro Jesús de Nazaret. Dicha pasión y espiritualidad le han llevado a profundizar en el desarrollo emocional, siendo ahora una de las cualidades por las que destaca. También, antiguo alumno salesiano, tiene a Don Bosco como modelo y lleva su impronta al Colegio Rodrigo Caro, que dirige desde hace 12 años. También ha pasado por otras etapas dentro del equipo directivo y ha estado como docente también en infantil, primaria, secundaria, profesor de educación física, apasionado del deporte, de la gestión y de las relaciones personales. Todo un buen currículum. Antonio, ¿qué es
¿Qué es lo mejor de la escuela actual en comparación con las últimas décadas? Que ya han pasado unas cuantas desde que tú estabas por aquí correteando. Buenas tardes a todos y gracias por tu presentación. Para mí, el principal cambio de antes a la hora es que antes poníamos mucho el foco de atención en el qué enseñar, en el cómo enseñar, y nos olvidábamos muchas veces del gran protagonista, que es del quién aprende. Hoy, por suerte, cada vez estamos conociendo más el funcionamiento de esos órganos tan misteriosos que llevamos en la cabeza, llamado cerebro, y la neurociencia está aportando mucho a la neuroeducación, y gracias a estas aportaciones de cómo funciona el cerebro, de cómo aprende una persona, pues creo que nos está dando luz para por dónde tienen que ir los cambios, ¿verdad? Es verdad que como Fran aprende de sus padres, y me emociona verlo ahí sentado en la primera fila, pues tenemos también que aprender de aquellos que nos enseñaron, de esa pedagogía tradicional que tiene cosas positivas, obviamente, pero tenemos que mirar al futuro de qué nos está diciendo la ciencia de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo aprende mejor un niño. Por lo tanto, bueno, hay cosas novedosas que no son modas, que muchas tienen su tradición de hace mucho tiempo, pero que nos están dando, pues como digo, esa luz del camino correcto por el cual debe de ir la educación de hoy día. Entonces, invertir tiempo en desarrollo emocional, en trabajo de la atención, en trabajo de la educación en valores, pues para nada se puede considerar como perder tiempo, sino invertirlo para que de forma sólida esos aprendizajes pues sean anclajes permanentes en una persona y que por supuesto nos sirvan para desarrollar pues la competencia, ¿no? El ser competente, que no es otra cosa que el poder resolver tus problemas con lo que aprendes realmente en la escuela. Gracias, Antonio. Nuestra segunda invitada, María Teresa Martín Corrochano. Tú apenas la conoces. ¿Eh? Hombre, para mí es como de la familia. Es maestra en el Colegio Sagrado Corazón y actualmente coordinadora del Plan de Igualdad de dicho centro. Empieza a ejercer allá por el año 91, a caballo entre Sagrado Corazón y dando clases de religión en el Alfonso de Orleán, en los militares. Su vocación es absoluta y su propósito siempre fue la protección del alumnado en todos sus ámbitos, trabajando diariamente las emociones, los valores, importantísimo, con el fin de inculcar a los alumnos el que crezcan como buenas personas. Ha sido coordinadora de dos proyectos que finalmente se vieron culminados con la publicación de sendos libros, Mis emociones, por un lado, que fue publicado en el portal de Buenas Prácticas de la Junta de Andalucía, y Los valores como la base de nuestra vida, que fue presentado nada más y nada menos que en el Senado de España y que hoy forma parte de su biblioteca. El empeño de Tati ha sido, es y será la protección del alumnado, ayudándoles a un desarrollo personal e íntegro. Esta sería la presentación formal, pero claro, yo la conozco de hace muchos años, porque mi hermanilla, pequeña, y bueno, pues también puedo decir que es de vocación, como la mía, porque mi mamá fue maestra y nos enseñó el amor por la educación desde chica. Además, mi madre es una apasionada de eso y yo creo que, perdón por las madres que también han sido maestras, pero yo creo que mi madre es espectacular. Y aparte, Tati, como madre, es una madre coraje, es una mujer que es muy valiente, es una mujer de armas tomar, empoderada, y yo creo que es una mujer con mayúsculas. Así que, Tati, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué necesitan los niños? Niños, digo, bueno, yo voy a obviar el lenguaje inclusivo porque me parece, bueno, la RAE ya lo permite, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué necesitan los niños y los adolescentes hoy día, Tati? Vale, buenas noches. Lo primero, darte las gracias. Fíjate el micro, Tati, un poquito. Se le ve el plumero, evidentemente. Hombre. Se le ve el plumero. Pero bueno, de lo que él ha comentado, es cierto. Yo soy maestra vocacional.
Además, no me gusta que me digan profesora, me gusta que me llamen maestra. Siempre me ha gustado que me digan maestra. Bueno, a la pregunta que me hace, yo, claro, he estado pensando, digo, ¿qué le hace falta a los chicos y a los adolescentes? Referentes de valores, pero en todos los ámbitos, tanto en la escuela, en casa, en la familia, en la vida social y en los medios de comunicación. Todos debemos de fijarnos, tener referentes de personas con valores. Y nosotros, los maestros, los que ejercemos como maestros, como decía Frank, somos un espejo. Pero no un espejo en el que yo me miro, sino en el que mis alumnos y mis alumnas me miran. Entonces yo no me puedo permitir el lujo de equivocarme con mis alumnos. Yo no trabajo con un ordenador que pueda resetear y poner a cero. Yo trabajo con almas. Almas que tenemos que enseñar, no solo conocimiento. Eso es fácil, ¿verdad? Eso es fácil. Las tenemos que enseñar a progresar como personas, a ser buenas personas, a defenderse. ¿Y qué problemas se encuentran estos chicos y chicas? Pues precisamente que cuando tenemos un alumno conflictivo, o viene triste, o rebelde, un parte, una expulsión. Yo no soy de las que creo que ese es el camino, aunque a veces pueda serlo. Siempre pienso que hay algún problema detrás. Siempre, y casi siempre lo hay. Para eso está tu libro, las tutorías, el enfrentarnos con los padres, el descubrir qué hay detrás para poder ayudarlos. Ese es un problema fundamental. Los niños pueden venir con unas conductas de casa, las traen al cole y en el cole queremos poner un orden, pero si los referentes que tienen en casa no tienen que ver nada con la educación que queremos que obtengan en el colegio, ya tenemos el conflicto. Por eso es necesario saber qué hay detrás de cada niño. Los niños deben de ser únicos. No podemos generalizar nunca. Y saber que detrás de un problema, de un niño conflictivo o de una niña conflictiva, puede haber una tragedia. Y para eso los maestros y las maestras debemos estar alerta, observando, pendientes. Y nuestra misión como docente no solo es enseñar conocimiento. No, es más que enseñar conocimiento, es custodiarlos y protegerlos. Custodiarlos y protegerlos. Y estar alerta de todo lo que le pueden ocurrir a nuestros alumnos. Después nos encontramos, yo he visto, porque la pregunta era, ¿qué problema se encuentra? El tema de las redes sociales. Pero eso, si no te importa, vamos a avanzar después. Vale. Y yo otro tema que considero fundamental y que nos estamos encontrando, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, es el tema de la salud mental. La salud mental, cada vez nos encontramos más niños con problemas. Cada vez, ¿por qué? Y pocos recursos. Muy pocos recursos. Un niño que no se le detecte una salud mental deficiaria, que podamos avanzar para hacerle progresar, no será un niño libre, ni de criterio, ni nada, se perderá. La salud mental hay que trabajarla, y para eso nosotros, aunque no seamos médicos, ni psicólogos, ni pedagogos, en este caso yo por lo menos soy maestra, sí lo hacemos y sí aprendemos. Sobre todo, ¿qué necesitan los niños y las niñas y los adolescentes? Respeto y cariño. Que empiece por nosotros, por los modelos que tienen a imitar. Yo no puedo chillarle a un niño y después pretender que no me chille. En casa no puedes chillar a un hijo y después pretender que te respete. El respeto debe ser mutuo, es mutuo. Y entonces eso es lo que tenemos que conseguir. Referentes de valores para los niños. Por eso nuestra responsabilidad, lo tenía apuntado, e implicación como docente debe ser muy rigurosa. Y no solo limitarla a enseñar conocimiento, sino debemos estar para ayudarlos a evolucionar como personas. Tenemos la obligación de proteger a nuestros alumnos en todos los sentidos y nunca ponernos de perfil. Un buen maestro tiene la obligación de estar siempre pendiente de ellos y pendiente en todos los sentidos para poder ayudarlos a progresar. Es muy fácil llegar, dar clases, cobrar y ya está. No. Irnos con los problemas de nuestros niños a casa dice mucho de un maestro.
Fran, te veo con ganas de hablar, porque creo que hace referencia al libro claro, a la salud mental. Que ha destacado Tati me parece fundamental, que la salud mental no es el tema 14 del libro específico de salud mental, y después el último también que habla de los desórdenes de la alimentación, de anorexia, bulimia, todas esas cosas, cuando me la he encontrado yo con una madre, un padre ha venido, ¿no? Tremendo eso. Y después también está el tema de la depresión, porque existe la depresión infantil, la depresión adolescente, y eso te lo puedes encontrar. Te puede encontrar un alumno que tú sospechas que pasa algo, ¿no? Y tienes que tener algún dato, alguna información para poder también planteárselo a los padres sin que resulte, por supuesto, ni ofensivo ni ellos lo consideren un ataque, sino más bien siempre una ayuda, ¿no? Claro. Ese tema es muy interesante. Es muy interesante y además viene en el libro. Por ejemplo, cuando un adolescente habla de suicidio, pues yo me lo he encontrado, ¿no? Un adolescente en la tutoría te ha planteado, a lo mejor no usa la palabra suicidio, pero tú tienes que saber la actitud detectar de hablar por dónde va su pensamiento. Pues está también ahí en el... Bueno, son muchas cositas. Bueno, pues vamos con otro de nuestros invitados, don Jesús Álvarez Macías, compañero también de aquí de Correterías por esta casa salesiana. Maestro de corazón y de vocación también, ¿por qué? Porque sus padres, don Jesús y doña Magdalena, dos grandísimos maestros, igual que mi mamá, y además estuvieron en el mismo colegio, en Rodrigo Caro, pues eran maestros, además con esa palabra, ¿no? El magisterio es una palabra muy bonita. En ellos encontró, en sus padres, encontró la inspiración para hacer de la docencia su vocación. Antiguo alumno de esta casa salesiana, que tanto ha influido en su forma de entender la educación como todos los que hemos pasado por aquí, por esta casa, ¿no? En esta casa aprendió a amar a María Auxiliadora y encontró un nutrido grupo de maestros y de maestras, igual que yo, con un marcado carácter salesiano, que se convirtieron en su modelo a seguir. Más de 30 años de servicio, pasando por muchísimos destinos, Saucejo, Cádiz, Algodonales, Coca de la Piñera, Zufre, Palmar de Troya, y desde hace 11 años, maestro en el CEI, maestro Juan Antonio Velasco, de aquí de Utrera. Más de la mitad de su carrera, ligado al equipo directivo, como secretario, jefe de estudio, ha pasado por todo. Y en estos tres últimos años, como director. En todos ellos, con un marcado carácter de servicio a la comunidad educativa a la que pertenece. Siempre un objetivo suyo es conseguir que cada alumno y cada alumna llegue al centro con una sonrisa puesta. Qué bonito eso, que vengas por la mañana y te encuentres con un niño que te sonríe y te dice buenos días, y no que viene con la cabecita agachada. Pues que eso, que encuentre en su colegio un lugar confortable donde se sienta seguro. Jesús, buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué margen de mejora ves en la escuela actual? ¿Qué propuesta harías tú? ¿Margen de mejora? Muchísimo. Lo primero, agradecer a Fran el detalle que ha tenido de acordarse de mí. Viejos amigos somos. Tenía ya referencia por parte de mi padre y mi madre de él. También lo conocía. Coincidimos aquí en los salesianos. Y que si la escuela tiene mucho que mejorar, muchísimo. La escuela como tal es un ente que no puede ser estático. La sociedad cambia continuamente. Lo que hace unos meses estaba de moda, deja de estarlo en estos momentos. Queda obsoleto rápido, sí, sí. Y viene otro. Y la escuela tiene que estar preparada. La escuela es el segundo hogar donde los niños se van a educar. Van a estar con nosotros muchísimas horas, como bien ha dicho Tati. Los maestros nos convertimos en reflejo de esos valores que nosotros tenemos que transmitir. Y más en los tiempos ahora que están corriendo, como ella ha dicho, los valores brillan por su ausencia. Y la escuela tiene que estar innovando. La escuela tiene que estar adaptándose continuamente a estos cambios. Es más, yo diría que muchas veces nos vamos quedando atrás. Te cuento un ejemplo. El curso pasado yo tengo una tutoría de sexto, estoy explicando y un chico de mi curso dice: maestro, yo tengo una aplicación que eso lo hace más rápido que lo que tú estás diciendo. Y yo ya me he pillado. Claro. Ya cada vez que venía el curso, Mateo, vente conmigo y tú me pones al día y nos vamos. Por eso te digo que hay muchos aspectos que tenemos que mejorar. Lo primero que tenemos que dar cuenta que las necesidades que yo cuando alumno de esta casa tenía no son las mismas que los chicos que tenemos ahora en los centros. Yo
Yo le digo muchas veces, uy, yo lo he tenido que hacer muy mal porque llevo toda la vida en la escuela, llego a sexto y vuelvo a repetir. Llevo ya más de 30 años que no consigo salir de la escuela y es que sigo. ¿Qué podemos mejorar? Pues yo empezaríamos primero, vamos a empezar por arriba. Una política educativa que realmente haga una reforma y que perdure en el tiempo. Yo llevo 30 años de servicio, yo ya no sé las reformas que yo. Vas cogiéndole el hilo a una, pues cambia. Los nombres ya, yo ya LOE, depende del LOE, partido LOE, político, LOCE, tú sabes los, que... Los programas renovados, pues, dice, madre mía, si es que no hemos terminado con una, ya estamos con otra. También últimamente nos encontramos los maestros con mucha burocracia. Papeles, 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 y entre los papeles no ves a los niños, se nos pierden. Otra cosa que tendríamos que mejorar, dotación. No solo de medios materiales, de pizarras digitales, de ordenadores. Hacen falta más maestros en la escuela. Tenemos en mi centro en concreto ahora mismo dos unidades de tercero de 16 y 17 alumnos. Ahí se trabaja estupendamente. Nos vamos a los sextos, 28 y 27. No cabe. No se trabaja de la misma manera. Estamos demandando, necesitamos recursos. Vamos a bajar un nivel más. Los docentes, los maestros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad que se abra a todos esos cambios que vienen, a las nuevas metodologías que vienen. A mí me encanta en el colegio cuando vienen maestros jóvenes porque yo me voy detrás de ellos. Claro. Digo, enséñame. Enséñame. Yo sé que 2 + 2 = 4, pero es que él lo enseña de una manera que dice, es que esto es nuevo, yo esto no lo conocía. Además de cambiar de mente, ¿qué nos hace falta? Formación. Y formación, y formación, y formación. Nos tenemos que estar reciclando continuamente. No podemos pensar, maestro, ya lo sabemos todo. No, no, señor, no, señor. Tenemos que cambiar esa perspectiva. La sociedad cambia, yo tengo que cambiar con la sociedad. Yo llevo 30 años en la escuela y procuro siempre hacer cosas nuevas. No me vale, lo mismo que hice el año pasado ya no me vale para este curso, es una generación distinta. Y por último, aprovechando que está aquí el representante de AMPA, creo que en los centros hay que darle un papel muy importante a los padres. El centro no puede vivir al margen de lo que es su comunidad educativa. Y los padres tenemos que integrarlos en la vida del centro. Son parte esencial. El niño tiene dos manos. Una mano pertenece a su padre, pero la otra pertenece al centro. Y tenemos que empujar los dos, como ha dicho Frank, en el mismo sentido. Si yo tiro hacia un lado, el padre tira hacia otro, el niño lo rompemos. Por eso es importante que en los centros empecemos a abrirnos cada vez más a la familia. Cada uno en su papel. El maestro la parte pedagógica, pero es que el padre tiene un papel muy importante. En el centro, por ejemplo, desde hace varios años, ¿cómo podemos unir a los padres? Muy sencillo. Reuniones trimestrales con los delegados de padre y con el AMPA. Oye, desde que empezamos a funcionar de esa manera, algo está cambiando en el centro. Los padres sienten el centro como algo suyo. Colaboran más, participan y hasta las tutorías son diferentes. Y ya en referente a tú lo que has dicho, las tutorías. El talante es muy importante en las tutorías. Y es como te has dicho, en una tutoría tú te das cuenta lo que pretendemos conseguir y sacar de ese niño. Y los padres son una fuente de información privilegiada. Y tenemos que estar atentos a lo que ellos nos dicen. En el colegio sí nos damos cuenta muchas veces de aquí está pasando algo, aquí hay un problema por debajo. Y es así. Un niño que se comporta de una manera y de golpe cambia, algo está pasando. ¿Dónde sacamos esa fuente de información? La familia, rápidamente. Y no es la primera familia que te dice, mi niño hace, mi niño esto, y dices tú, pues aquí en el colegio, el niño buenísimo. Pero si aquí no hace esto, ¿por qué? Porque encuentro unos límites, encuentro unas normas, como ha dicho Tati, encuentro unos referentes que valoran y aprecian lo que tiene. Bien, muchas gracias. El primero de todo lo que has dicho es cuestión política y nosotros podemos hacer poco, ¿no?, los educadores. Pero el segundo es muy interesante porque sí, había que mirarse en el espejo, como bien dice el libro, de los que ya somos más puretas, mirar también a la juventud, que bueno, porque tiene otra manera de educar, le han enseñado de otra manera y nosotros podemos aportarle a ello. Creo que un feedback importante entre el que tiene mucha experiencia,
que es un grado, pero es un grado nada más, no es mucho más. Tú no sabes mucho más por llevar 30 años educando, porque de la otra parte, burocracia, de papeleo y todo eso, saben más los otros. Así que es interesante que nos miremos todos los jóvenes con los menos jóvenes. Bueno, y por último, de la otra parte, aunque ellos también son padres y también tienen que hablar como padres, no solo como educadores, os presento a Salomé Reyero Álvarez, que nacida en León, licenciada en veterinaria, máster en seguridad agroalimentaria y que desempeña su labor profesional en el ámbito de la sanidad animal, producción, seguridad alimentaria en producción primaria. Tiene dos hijos, forma parte de la Junta de Lampa, desde que su hijo comenzó su etapa infantil aquí en Los Salesianos y, según ella misma, se define una persona de gran carácter, con fuerza, emprendedora, decisiva y firme, servicial y amiga de sus amigos. Salomé, gracias por acompañarnos. Y la pregunta es clara, ¿cómo sería el profesor o tutor o maestro o maestra ideal, el perfecto o la perfecta? Bueno, primero muchas gracias a todos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís desde mi punto como madre. Yo solo soy madre. La pregunta tiene un poco de trampa, porque la perfección no existe. Claro. Entonces, partiendo de ahí que todos somos imperfectos, de una forma u otra, yo voy a decir algunas características que he ido apuntando que a mí personalmente me parecen, me gustan. Uh-huh. ¿Vale? Primero, que tenga ganas de aprender. Que tenga vocación. Que esa vocación le lleve a innovarse. Que tenga ganas de compartir todos sus conocimientos con el alumnado. Y esto yo lo pongo casi de la mano de la creatividad. Muchas veces tenéis que ser muy creativos para poder llegar a los niños, para poder que les guste, que les interese. Por otro lado, creo que también es muy importante la calidad humana, que se manifiesta en su empatía, en su seguridad y en el sentimiento de justicia que tenga, que le permita reafirmarse en sí mismo y también muchas veces que no se deje guiar por terceros, porque los padres tenemos lo nuestro. Vamos. Sí, sí. Y me meto yo en el grupo. Y todo esto sin dejar de establecer su lugar como profesional. Yo no creo que un profesor tenga que ser amigo de, es profesor, es maestro. Y creo que todos tenemos que entender cuál es su lugar y respetarlo y valorarlo. Y él mismo también. Eso en cuanto al profesor. En cuanto, si hablamos de tutores, que son un pelín, no dejan de ser un profesor, pero yo creo que valoraría que fuera una persona observadora, que sea atenta, que esté disponible para poder escuchar y ayudar en el problema de los tutelados, que tenga interés en el crecimiento académico y personal de los alumnos y que también tenga la capacidad de absorber la información que le proporciona el claustro, otros niños, respecto al alumno y la clase, que lo procese y junto a todos los datos que obtiene de su observación, que pueda tener la información que permita ayudar al alumno para facilitar su desempeño escolar y también un adecuado desarrollo personal, porque no solo es académico. Sin duda. Vamos, eso... Mi opinión. Duda. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora voy soltando preguntillas mientras que el tiempo me lo permita y el que quiera pues va comentando. Una pregunta que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es lo que se suele decir. El niño tiene que venir educado de casa y ya aprenderá en el colegio, en la escuela. ¿Qué pensáis de eso? Que venga educado, que la educación solo sea en casa y el aprendizaje solo en el cole. ¿Puede haber que en los dos sitios se aprende y se educa? Mira, quiera, te voy a repetir tres palabras que escuché yo aquí en este centro no hace mucho tiempo y que tengo puesto uno de los postes que tengo en mi tutoría, pone esas tres palabras. El maestro tenía tres funciones, enseñar, educar y acompañar. Y es como yo te he dicho antes, el niño en casa tiene que aprender unos valores, pero es que el trabajo tiene que ser conjunto, padres y colegios. Es fundamental, sí. El niño se muestra en el colegio muchas veces tal como es y tú observas y vas viendo por dónde, de qué pie va cojeando cada uno. Pero es importante que ese trabajo sea conjunto. El colegio también enseña matemáticas, sumar, restar, multiplicar. Pero transmitimos valores, como ha dicho Tati. Somos reflejos en los que ellos se miran. ¿Pero existen los límites? ¿Existen
los límites de hasta aquí puedo llegar yo como padre y hasta aquí puedo llegar como profesor dentro del aprendizaje o de la educación? Bueno, lo ideal es lo que ha explicado Frank, que los dos fuéramos de las manos, pero eso es una utopía. Tú, cuando te enfrentas a la realidad, hay tantos tipos diferentes de familias que, perdón, que no podemos tratar a todos los niños iguales. Es cuando dice todo, es que cada uno es individual y tenemos que empatizar con lo que hay detrás, que hay que rascar muchas veces, porque los niños no están tristes, como yo digo, por cualquier cosa. Para eso tiene que sentar a los padres y hablar, y cuesta. A mí me ocurre, y además los valores nuestros los debemos de potenciar, aunque en su casa no los tengan, porque en el colegio tenemos que convivir. Entonces, tenemos que aunar criterios de educación, de valores. Yo me pasó una cosa muy curiosa que la cuento. Tengo unos alumnos árabes y se me presentan a la tutoría. Yo estaba trabajando entonces los valores y, claro, el primer valor era el respeto. Llevábamos unas pulseras rojas que yo le dije a mis alumnos que si algún profesor también le faltaba el respeto, se le quitaba. Si ellos faltaban el respeto, se le quitaba. Pero si un profesor le faltaba el respeto, no reñir, ¿eh? Los profesores reñimos y educamos. Faltar el respeto, y todos sabemos a lo que nos referimos. ¿Se la quitaba? Pues vino un matrimonio musulmán, la señora estaba embarazada y yo estaba en mi mesa, el señor se sienta y la señora se queda de pie. Y me quedé mirándolo y le digo, bueno, tenemos dos opciones. O nos levantamos los tres o nos sentamos los tres. Porque cada uno, hay que respetar las culturas, pero es que las culturas no se pueden mezclar con los valores básicos. Y para nosotros, que una señora se tenga que quedar de pie por cultura, a mí no me entra en la cabeza. Con lo cual, en mi tutoría, yo no lo permito. Entonces, estas cosas que nos vamos encontrando hay que hacerlas directamente y con limpieza y con seguridad. Si un maestro tiene claro cuáles son los valores, a mí no me da vergüenza decirle a un señor musulmán o lo que sea, su señora se sienta también. Su señora se sienta. Pero como es que es muy complicada la relación familia-padre, o ha sido complicada, Fran. No sé si ¿qué quieres hablar? ¿Quieres añadir? Quería hacer un matiz. Sí. Se ha hablado de familia, se ha hablado de escuela, y hay un matiz muy importante que estamos obviando, que es la sociedad en la que estamos. Muchas veces tendemos a buscar culpables, ¿no? El niño este, la familia que tiene, o lo habrá aprendido en su casa. En su casa no le pone el límite, ¿no? Que ahora está eso muy socorrido. La familia no pone el límite. O desde la otra perspectiva, en el colegio, que no saben darle lo que mi niño necesita. Pero estamos pensando en la sociedad en la que vivimos, en los mensajes que recibimos, en las letras de las canciones, en lo que vemos en la televisión, en lo que escuchamos. Es asombroso. La falta de respeto que vemos en los telediarios, ¿no? Como ya tirarle un ladrillazo a un policía, pues se ve algo normalizado, y encima buscando la chapa del policía a ver quién es el que me ha dado con la porra después de haberle yo dado el ladrillazo. Y encima se va al Congreso. Entonces, tenemos que reflexionar como sociedad qué es lo que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones desde el positivismo. No podemos ser catastrofistas y quedarnos en esto baja a la quiebra, sino desde la parte de responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro núcleo familiar, en nuestras escuelas, desde la política, pues qué podemos aportar a esta sociedad que tanto nos está demandando el cambiar un poco el rumbo. Claro, pero lo que yo decía, estamos, Frank, un poco nerviosos siempre, como que nos van a invadir a los padres, que invaden el terreno de padre, y el profesor que invade, porque se puede decir, es que la matemática te la está explicando, bueno, déjame que soy el profesional, o tú le dices, es que tu padre, déjame que yo soy el padre. ¿Dónde está el término medio? ¿Por qué es tan complicada esta relación familiar? ¿Y qué podemos hacer dentro del proceso educativo para que esta, digamos, vulnerabilidad de padre, familia, escuela, se desintegre y pueda haber una unión y una confianza? Confianza. Confianza. Eso pasa cuando no hay confianza. Claro. Entonces,
si hay desconfianza de un sector hacia el otro, pues se... ¿Pero por qué existe la desconfianza? Claro, vamos a ver. La confianza se genera, se gana muy lentamente y se pierde muy rápidamente. La confianza se va ganando precisamente con la relación, ¿no? Cuando esa tutoría, esa entrevista y ese diálogo constructivo sirve para que los padres vean en ti un profesional en el que confiar, y tú ves en los padres una familia que está trabajando, está luchando, está deseando hacerlo bien, incluso como uno de los capítulos, ¿no? Cuando te encuentras con padres que se creen que son malos padres, ¿no? Entonces, es que yo lo hago muy mal porque a mí esto le dije tal cosa y me resultó de tal manera, me contesta y le tuve que levantar la voz y después me sentí mal porque le grité. Entonces, tú vas generando un clima de afectividad, de afecto. El afecto es el fruto de la relación donde tú has sido significativo para esa familia como docente y como tutor, y esa familia es significativa para ti porque te aporta, ¿no? Entonces se genera afectividad. La afectividad genera confianza. Y eso es lento. Es lento. Y necesita tiempo. Y no se puede perder en ningún momento. Porque esa confianza que has necesitado mucho tiempo en ganarte a tus padres, pues cualquier comentario fuera de lugar o cualquier cosa de una mala interpretación, ¿no?, o un malentendido, pues puede generar el efecto contrario. Entonces, si hay una relación personal individualizada que genera esa familiaridad, ¿no?, la familia con familiaridad genera el afecto y el afecto la confianza, pues eso se trabaja y evita que haya malos rollos y malos entendimientos. Claro. Claro. Os pido brevedad porque el tiempo apremia y quiero hacer un par de preguntas más que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo valoráis el uso de las aplicaciones dentro de lo que es la educación? Ese es otro capítulo. Otro de los temas que además viene ahí en el libro. Estamos, me parece muy bien. Podemos entrar lo que queráis, desde los grupos de WhatsApp a, bueno, a la cantidad de aplicaciones que hay. ¿Cómo valoráis vosotros este tipo de eso dentro de lo que es la relación familia-tutor? Toca un tema un poquito delicado. Sí. Mucho delicado. Sí. Bien utilizado, es como le decimos a los niños. Cualquier aplicación que tú utilices correctamente no te va a dar problema. El problema es cuando se crean esos grupos de WhatsApp y entre los mismos niños crean esos grupos de WhatsApp, y eso ya no es solo mándame los deberes. Es que por ahí estamos teniendo insultos, stickers, malos comentarios. Entonces, eso es una bomba de relojería, Salomé. Efectivamente. ¿Qué puedes decir sobre ese tema? Pásale el micrófono. Respecto a los grupos de WhatsApp, el WhatsApp no tiene tono, entonces tiene mucho peligro. Es peligroso incluso en el grupo de padres, conforme que en el grupo sí, porque es un mensaje que no tiene tono, entonces cada uno lo interpreta como quiere. A mí me dan mucho miedo. Yo, por ejemplo, cada vez que mis hijos me dicen que están en el grupo de WhatsApp de la clase, les tengo prohibido escribir. Solo si quieren preguntar deberes, porque se ven cosas muy... Y ya si de ahí sigues para adelante en redes sociales, te metes en Instagram y en todo lo demás, ya entonces ya es... Pero bueno, yo creo que si todo esto vamos todos de la mano y todos hacia el mismo camino, vamos bien. Si lo que escuchan en mi casa es lo que escuchan en casa, porque en clase, porque yo a su vez estoy en contacto y todos estamos en contacto y la idea siempre es la misma y la información que transmitimos es la misma, algo estaremos sembrando. Sí, sí. Sin duda. Fran, ¿quieres aportar? Ah, como estabais estaba mirando... viendo el número del capítulo de esto. Yo pienso que el tema de las redes sociales... 16. Habla tú. ¿Hablas tú? No, estaba mirando que forma parte de uno de los capítulos. El tema de las redes sociales, bien usadas, genial, como todo, como estamos hablando, como todo. Pero los que estamos a pie de cañón, me imagino que tendremos anécdotas
para contar, impresionante. De verdad que los padres, si no estáis detrás, porque yo el móvil no se lo puedo controlar. Yo le puedo advertir de lo bueno y de lo malo del uso del móvil, pero en definitiva los padres tienen que acompañar. Es muy fácil dar el móvil que te distraiga, pero un niño a partir, y os digo, y los que estáis al lado mío lo sabéis, 10, 11 años, estamos hablando que se introducen en un mundo friki, con un vocabulario fuera de lo normal, con un prototipo de chico y chica que nada tiene que ver con la realidad, con unos prototipos que quieren imitar, porque ellos también, lo mismo que nosotros tenemos que darnos a imitar con mucha fuerza, porque tenemos una competencia muy grande en las redes sociales. Si yo no me pongo al día, que me tengo que poner, pero con un freno. Los niños imitan y se convierten en cosas. No saben distinguir. Y en el tema sexual es un peligro. Es que se olvidan de lo que es de verdad el amor. Están dejando de amar. Están aprendiendo cosas que no les corresponden porque todavía no tienen su desarrollo ni madurez para la información tan dura y tan fuerte. Y claro, los maestros podemos dar la información y los padres protegerles con los móviles. En mi opinión. Sí, el capítulo 15 es de los más delicaditos, porque habla de la educación afectivo-sexual, ¿no? Y cómo los padres pueden enfocar, cómo los tutores le podemos ayudar a los padres a que lo enfoquen. Es muy interesante. Veis que el libro está, todo lo que hablamos está propuesto ahí, yo creo que nos puede servir de guía. Para terminar, que uno de vosotros nos diga qué le pediríais a los padres, los profesores. Y luego que Salomé nos diga qué le pediría, perdón, los profesores, bueno, a Salomé los padres. Ya ha hecho la lista, que ha hecho un programa de formación para la Facultad de Educación. Para que después lo imprimamos y se lo demos a cada uno de los profesores que están aquí. Pero, ¿qué le pedís también los profesores a los padres? Para que haya unión, para que verdaderamente sean el espejo en el que se miren ambos lados, ¿no? Ambos polos de la educación, que son importantísimos y fundamentales desde la empatía, que yo creo que es muy importante que ser empático, ¿no? Ponerse el profesor, ponerse en lugar del padre y el padre ponerse también en lugar del profesor. Eso es importantísimo, lo dice Fran en el libro muy claramente y creo que es que, bueno, para esto y para todo en la vida, yo creo que la empatía es una palabra que ahora mismo lo decimos mucho, pero que es verdad, que si no nos ponemos en la piel del otro, es muy difícil de poder entenderlo, ¿vale? ¿Qué le pediríais? El que quiera hablar, Antonio, tú mismo. Fran ha dicho la palabra clave, que es confianza. Es cierto que maestro hay mil y familia hay, pues, 20 veces más. Y estamos acostumbrados a ver una tendencia que es a la sobreprotección, que no ha salido aquí el tema de la sobreprotección, y creemos que vamos a ser mejores padres evitándole los problemas a nuestros hijos. Y claro, un niño de 3 años tiene un problema de 3, un niño de 20 tiene un problema de 20, y si no ha aprendido a solucionar los de 3, los de 5, los de 10, cuando llega a 20, llega la frustración tremenda, la desilusión por la vida y los graves problemas que estamos teniendo. Entonces, si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en dónde está el amor que tú decías, pero dónde está el yo te quiero, por eso te doy ese problema para que tú lo resuelvas, pues sería fabuloso. Lo que ocurre es que, claro, hay muchísimos tipos de familias y hoy día no nos ponemos de acuerdo en eso. Pues la confianza, nos vamos a quedar con esa palabra, confianza, con fe. Con fe en los padres y los padres, en los maestros y en los niños, que también tratamos a los niños como los niños son niños, pero no son tontos. Y hay que tener confianza también en ellos. Así que nos vamos a quedar con esa palabra. No sé si alguien de aquí de la sala quiere hacer alguna pregunta. Estamos muy cortitos de tiempo, pero si alguien tiene o algún que decir comentario, no solo algo, pregunta. O algún comentario. Habla fuerte, si no te importa, para que te entiendan. Ah, espérate, Fran. Hola,
buenas noches, Fran. Buenas noches, señores. Actualmente, bueno, estoy haciendo unas prácticas profesionales en el Colegio Salesiano de Utrera. Me congratulo de haber participado con Fran en la experiencia en aquella escuela de convivencia histórica de los campamentos de verano, en que los muchachos, los jóvenes, vivíamos esa experiencia con los educadores, ¿no? De familia, de sociedad, ¿no? Y quería preguntar, ¿hasta qué punto hoy es importante, cuando hablamos de espejo, que el mensaje que transmitís los educadores no esté limitado por un divorcio entre la vida y los propios valores que nosotros tenemos? Perdón, ¿la pregunta puede repetir? Empezamos hablando de mensaje, de la transmisión del mensaje. ¿El mensaje queda limitado a la hora de ser transmitido porque en nosotros hay un divorcio, una división entre lo que nosotros decimos y lo que enseñamos, ¿no? ¿Hasta qué punto hoy eso es un problema? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes? La incoherencia siempre es un problema y los niños aprenden más por lo que somos que por lo que decimos, pero también de los padres, no solo de los profesores. Entonces los niños aprenden lo que ven en casa y lo que ven en el colegio. Y lo que ven es lo que somos, no lo que decimos. Mirar. No sé si más o menos es un poco responderte a lo que has dicho. Yo hablo por experiencia, lo que contamos. Yo doy lenguaje en un curso de cuarto de primaria y siempre pues, hacemos dictado, gramática y la competencia. La parte de la competencia, lo que pretendemos los maestros es que apliquen los conocimientos. Y en el último control que le hice, le puse que hicieran una reflexión. Ayer fue el día que conmemoraba la violencia de género y que me hablaran de eso. Pues cada uno después, previo de haber explicado yo la violencia de género, por ley, no por lo que yo pueda sentir o no, la ley. Tuve una tutoría con un padre en el que más o menos me venía a decir que sí era necesario hablar de eso. Y yo digo, perdón, es que es obligatorio, no es necesario, es obligatorio porque está en la ley. Y dice, bueno, entonces mi hijo, ¿qué tiene que escribir si yo no pienso igual? Yo pienso que la violencia también existe cuando la mujer maltrata al hombre. Tuve un debate con él, y al final le dije, mire, entre lo que usted le cuenta y lo que yo le digo, que el niño haga la reflexión. Es que no podemos, es que si tú no llegas a acuerdo, a términos medios, con los padres en cuestión de valores, es imposible. Entonces, por eso es tan importante la comunicación directa con los padres. Es mi opinión, vamos, que yo no me estoy, los maestros no nos inventamos las leyes, pero las tenemos que ejecutar con la mayor discreción, con la mayor sutilidad, con la mayor, desde los niños de infantil hasta los de cuarto de ESO que hay en mi colegio. Entonces, no pueden venir a cambiarte la ley, pueden venir a decirte su opinión y entre las dos opiniones que el niño vaya tomando su formación. ¿Alguna pregunta más? Hago de azafata también, ¿eh? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Comparto mucho todo lo que habéis dicho. Y mi pregunta es un poco más personal. O sea, yo llevo ya, este es el tercer año trabajando, llevo muy poquito tiempo. Y todo lo que hemos comentado de los valores, lo comparto. Y lo comparto tanto que creo que a veces a los que somos nuevos nos puede incluso llegar a frustrar un poquito. Porque queremos avanzar más rápido de lo que podemos. Queremos aprender más rápido de lo que somos capaces y a lo mejor, en lo que a mí me pasa, ¿no? Buscamos un perfeccionismo de los docentes que llevan ya 15 años en la docencia y que yo con 3 no puedo tener. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejo nos daríais a los que estamos empezando este camino
para que no nos desilusionemos y lleguemos a esos 15 años de docencia con el recorrido aprendido y con las mismas ganas y la misma motivación. Muchas gracias. Respuesta breve el que quiera. Que tenemos poco tiempo. Antonio. Yo te digo que con vocación e ilusión no es cuestión de edad, porque hay gente que comienza y no tiene actitud para ello, y hay gente que lleva 20 años, 30 de servicio y lo ve con la misma ilusión y el mismo brillo en la mirada ese 10 de septiembre, cuando se abren las puertas, ¿me entiendes? Entonces, hay una palabra clave que es formación, que creo que lo ha dicho Jesús. Formación ante las dificultades. Es verdad que se dice, ¿no?, y se ve, se evidencia la cantidad de dificultad de aprendizaje que tienen ahora los niños y niñas. Por eso hace falta mucho personal de atención a la diversidad, porque cada vez son más las dificultades. Pero ante las que te vayan surgiendo en la clase, que te van a surgir, hoy ya no hay clase buena ni mala, como decían antes. Hoy todas tienen diversidad total. Y no hay centros de una forma, centros de otra. Yo creo que la heterogeneidad está garantizada en todos. Entonces, formación, formación, formación para cada dificultad que te vayas encontrando. Y como por suerte la podemos tener y la tenemos al alcance de la mano, pues formación y trabajo en equipo. ¿Algo más? No es un consejo. Yo lo que más de 30 años ya trabajando, con las palabras que tú has dicho, me recuerda como yo era al principio. Yo cuando entré, yo estuve aquí en Coca, me iba a comer el mundo entero. Y los años lo que te van dando es esa pausa, esa tranquilidad con la que tú analizas ahora los problemas, la pausa con la que tú ves lo que está pasando en el aula, cómo lo detectas. Sigo manteniendo la misma ilusión que el primer día. Yo entro por la puerta en el colegio y cada día llego nuevo. Puedo tener una serie de problemas, pero yo entro en el colegio entro con la misma ilusión que el primer día. De hecho, me preguntan, ¿cuánto? ¿Te jubilarás ya pronto? Digo, no. Yo sigo. Yo a mí me voy a retirar cuando yo ya no pueda subir las escaleras, pero yo sigo. Lo importante, sé siempre tú misma. Sé siempre tú misma. Mantén los valores que tú tienes ahora. El tiempo te va a ir dando poquito a poco esa pausa. No te agobies por ahí, que esto, ¿cómo lo saco? Calma, todo llega a su momento. Seguro que encuentras las palabras adecuadas en el momento adecuado que tu alumno está necesitando. Tú sabes la ilusión que ven los niños cuando yo estoy en la puerta de infantil. Van entrando y uno por uno los llamo por su nombre. Elena. Algún hombre, no me acuerdo, me ve la cara, que no te acuerdes, ya se me ha olvidado. Antonio, mañana no se me olvida. Bien, mantener siempre esa ilusión que tú tienes por la educación. Este es un mundo maravilloso. Es lo que a mí me dio vida. Yo eso lo aprendí, como ha dicho Sergio en la presentación de mi padre, y en esta casa terminé de encontrar realmente lo que era mi vocación. Si tienes vocación, no va a haber quien te pare. Sigue siendo tú misma. Es el único consejo que te puede dar. No te dejes influenciar. Ahí me van a tirar de las orejas cuando lo diga, por estos maestros negacionistas, uy, eso no tiene arreglo, eso no tiene ilusión. ¿Cómo que no? Ilusión, ganas, trabajo todos los días. Que te vean siempre con una sonrisa puesta. Tú sabes la felicidad que yo encuentro cuando mi tutoría o el resto de los niños se va. Y mañana, maestro, mañana nos vemos. Y mañana estamos aquí otra vez. Y que tiene algún problema, no pasa nada. Ahí estamos, echando una mano para solucionarlo. Si es vocación lo que tú tienes, no vas a tener, lo tienes prácticamente todo ganado. Y ya como ha dicho Antonio, hay que estar actualizándose continuamente, claro, formarse. Evidentemente. Pero si tu vocación sale de aquí, no va a haber quien te pare. Pero que te sirva. Formarse para ejecutar. Pero como los tres coincidimos, tiene los valores metidos dentro de ti, lo único que te falta es ser honesta contigo mismo y transmitirlo. Hacer los proyectos que tú quieras, que nadie te quite las ganas, que nadie te quite las ganas, que lo que tenga en mente tire para adelante. Yo saqué dos libros y nadie apostaba un duro. Ah, déjate. Me metí en la aplicación Hotman
fíjate de lo que te estoy hablando. Y al final llegó al Senado. O sea, que la ilusión, no, si se hace con ilusión y con honestidad, llegará donde tú quieras, que es lo que más te puede reconfortar, haber hecho lo que tú quieres. Bueno, pues vamos a terminar para que el autor diga adiós y ahora ya cierro yo. Y también quiero disculpar que estaba anunciada su presencia Isauro Blanco, que es el... Prologuista del libro. El prologuista del libro es quien me ha hecho con mucha generosidad el prólogo. Él es lo que podríamos llamar un gurú de la educación, porque tiene 74 años de edad y lleva toda su vida en esto. Él es mexicano afincado en París porque es asesor de la UNESCO en materia de educación y es autor prolífico. Ustedes escriben en el buscador, en Google mismo, Isauro Blanco Pedraza, y ahí te vienen las millones de entradas de cosas, de artículos, de libros. Y fue profesor mío en un momento determinado en un máster de neuroeducación, neuropsicología, neuropedagogía, porque él es especialista en esto, ¿no? Y escribió este prólogo justificando de qué manera es necesaria la relación familia-escuela para que el cerebro del niño no estalle. Así que también es recomendable. Y yo únicamente pues agradeceros de verdad vuestra presencia, es la generosidad que habéis tenido en venir a acompañarnos y por supuesto agradecer a esta mesa, a este panel de expertos que sobre todo son amigos, gente muy significativa para mí, muy significativa, porque Antonio es director de mi colegio, entonces además de su experiencia y su sabiduría en el tema de educación emocional, ¿no? Tati, amiga de la infancia, igual que su hermano, pues, y además de un colegio concertado, de escuelas católicas también. Jesús Álvarez, decir para mí Jesús Álvarez es decir mi maestro, porque fue mi maestro. O sea, si yo soy maestro es por Jesús Álvarez. Y después está aquí su hijo, que es director de mi otro maestro, Juan Antonio Velasco. Tanto don Jesús Álvarez como don Juan Antonio Velasco eran mis maestros de cuando yo estaba en el colegio Rodrigo Caro. Así que, y después mi colega y compañero, pues yo he sido presidente de la AMPA de los Salesianos de Triana bastantes años. Estaba deseando que mis hijas se fueran del colegio para dejar yo de ser presidente de la AMPA. Y hemos coincidido en más de una reunión en AMPAs salesianas. Así que muchas gracias, Salomé, también. Y Sergio, muchas gracias. Nada. Y ahora tú di lo que toca. Claro, bueno, yo quiero agradecer la presencia de todas las personas de la comunidad salesiana que ha sido tan generoso de cedernos este sitio. Un sitio que a mí me trae muy buenos recuerdos porque le comentaba antes a don José Medina, que fue maestro mío, que yo con 7 añitos hice mi primera obra de teatro aquí, en este ladito, al lado de don Eduardo Benoit. Y pisar estas tablas que están llenas de energía y de teatro, de amor, de amor a Don Bosco, a María Auxiliadora, de tantos bonitos momentos que he vivido, me ha dado mucha alegría, porque además hemos hablado del tema de educación, que es otra de la otra parte de mi vocación, ¿no? Yo soy actor y profesional de televisión, pero soy también educador, he estado en colegio durante 27 años y entonces pues he podido compaginar las dos vocaciones mías, el pisar este escenario de nuevo y el acompañar un tema tan importante, tan bonito como es la educación y tan importante. Así que gracias a todos por vuestra presencia. Ahora aquí en el patio de fiestas podremos disfrutar de una copita por gentileza de Clínica Dental 7 y a la vez también el autor, mi amigo Fran, va a poder firmar los libros, así que el que quiera comprarlo ahí los tiene a un precio especial. No es el precio que está en las tiendas, así que aprovechad la oportunidad porque es un precio especial y os lo puede dedicar. Os aconsejo la lectura, es fácil y es una guía para tener en la mesita de noche. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias también a este colegio. Gracias.
Pues nada, se levanta la sesión.